Juan Carlos, en Italia dice caramba, qué sorpresa. No caramba, caramba per la carrà, Raffaella Carrà, caramba. Siamo visti, te lo dico in italiano dopo cambiamo, siamo visti 2 anni fa a Viadana e mi avete impressionato all'epoca e anche oggi di più perché avete fatto una bella partita, ripeto, mi impressionate sapessi e ora además perché tuvieron una gran actitud. Contame, come la viste vos? Bueno, un partido duro para nosotros, un gran equipo, nosotros es un honor jugar. Es verdad que de hace 2 años del partido de Viadana, ahora yo creo que el equipo está más preparado para jugar a este tipo de nivel, a este equipo que nos da tanto ritmo, que tiene tanto peligro en el mol y la melee sobre todo, que es muy difícil para nosotros, pero hoy hemos aguantado bien. Bueno, la melee, como dicen ustedes, fue bastante equilibrada. Sí, fue equilibrado. Y habíamos entrenado mucho la semana porque Petrarca nos puso también muchos problemas en la melee y queríamos aguantar ahí, tener buenos balones. Pero bueno, ha sido un partido duro. Yo estoy muy orgulloso de la actitud de los jugadores y estos partidos contra equipos tan fuertes, tan buenos rivales, son buenos para nosotros. Para crecer. Para seguir creciendo y jugar contra buenos es siempre positivo para nosotros. Y además hoy jugaron con un tiempo para los dos influía, porque era jodido, ¿no? Sí, difícil jugar así porque es muy frío, como te quedes parado y no entres en el partido, no vas a entrar, pero bueno, también en Valladolid hace frío ahora en invierno, empezar a hacer así, pero es verdad que... La niebla jodió bastante, sí, ¿no? Sí, la niebla, sobre todo porque para la visibilidad no creo que sea bueno para las patadas y todo, y ya los equipos arriesgaban menos, intentaban jugar en campo contrario, pero bueno, hay que aclimatarse a lo que pase, al viento, a la niebla, a lo que sea, y los chicos lo han hecho. Hablé con el capitán de ellos y felicitó a ustedes, sobre todo por la inteligencia táctica que tuvieron. Las cosas que hicieron, las hicieron bien. O sea, le impresionó a ellos, además de la actitud. Sí, si nosotros cometemos fallos estratégicos o tácticos con los equipos de estos, son ensayos para nosotros. O sea que ahí es donde no queríamos fallar. Contra Petrarca, 2-3 cosas que no hicimos bien, ellos enseguida nos golpearon. Su Melesúa nos hizo muchísimo daño porque estaba muy atento a nuestros errores. Hoy esos errores se han limitado y el equipo ha podido competir mejor. Yo creo que hoy estoy muy contento con lo que hemos hecho, pero tenemos que seguir mejorando porque con todo y eso no nos dio para ganar. Tienen varios extranjeros en el equipo. Sí, nosotros. Este es uno de ellos. Sí, yo es samoano, lleva 7 años ya con nosotros. Hay también otros 2-3 chicos ingleses. En la apertura es surafricano. Bueno, todos los jugadores que no tenemos de la casa tenemos que ser de fuera, pero al final nuestro club es un club de cantera. ¿En qué? ¿Cómo es el modo de la relación? ¿Es semiprofesional? Sí. Porque sí, si no, ¿cómo? Sí, solo tenemos 4 profesionales, los demás son semiprofesionales. ¿Colaboran con el equipo? ¿Con el club colaboran también? Colaboran con el club, entrenan a niños. Claro. Bueno, tienen que hacer muchas más cosas. No son jugadores netamente profesionales y los demás, hay muchos que no cobran porque son jugadores de la casa y ellos tienen sus estudios, pero... Bueno, el club intenta ser más profesional cada día, por lo menos en el trato con ellos, en los entrenamientos, en los fisios, la actitud profesional es importante. La actitud profesional, así que en eso seguimos. Escúchame, otra cosa, eligieron como de menos de mes tu apertura. Sí. Contame esta apertura, ¿es sudafricano? Sí, sudafricano. Bueno, es un jugador que ha venido, es de alta calidad, viene de jugar la Carricap en Sudáfrica. Es un jugador que con el pie es un nuevo jugador, sí, muy táctico. Y luego defensivamente nos ayuda mucho, un jugador grande. Bueno, nos da cosas. Tiene una buena patada, ¿eh? Sí, muy buena patada. Él juega al pie, muy táctico y también a palos. Así que nos ayuda mucho cuando son partidos difíciles de mucha presión como este, que nos saca y nos lleva a campo contrario fácil. Así que, bueno, yo muy contento con su juego de hoy. Hay mis compatriotas también que ayudan bien, ¿eh? Sí. Mis compatriotas, los forward y los pilares. Los dos primeras líneas han hecho un partidazo. Sí. Tanto Lea como Andrés son dos jugadores que conocen la Liga Española, que se han asentado muy bien en Valladolid y que nos ayudan mucho porque la potencia que nos dan en la melee nos hacen que tengamos balones claros y muy buenos. Así que muy contento con ellos. ¿A quién saludamos, che? Bueno, sobre todo a los aficionados que han venido para mí. Sí, lindo eso, ¿eh? Nuestra gente nos sigue a todos los lados. Ya nos siguió en Moscú y ahora nos ha seguido aquí, así que muy contentos por ellos y de haberles brindado un buen partido. El partido lo vimos en stream, pero había problemas con la conexión. Pero de todo modo, cuando voy a preparar los highlights, porque lo original está, y así que ya nos ponemos en contacto. Fue un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta la vista. Muchísimas gracias. Chao.